tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comenzamos a partir de este momento, Cádiz Contigo. Es la 1 y 30 minutos hasta las 2 y 25. Vamos a compartir la vida, ¿le parece poco? Así que reciban los saludos muy cordiales de Ser Control, de Antonio Guerrero, Rafael Higueras, aquí Manoli Lemos, que en nombre de todo el equipazo de Cádiz Contigo les deseamos lo mejor para este día. Y por supuesto, no puede faltar tampoco los saludos cordiales de nuestro querido amigo, el catedrático José Antonio Hernández Guerrero, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre los momentos difíciles que todos tenemos en la vida, ¿verdad? Y que nos hace ser más fuerte, dichosa de paso. José Antonio, cuéntenos. Los momentos difíciles. Si, como nos confirma la vida, las vuestras y las mías, queridas amigas y amigos, los momentos difíciles son oportunidades para descubrir nuestra fuerza interior, para comprobar nuestro carácter y nuestras verdaderas dimensiones, podemos afirmar que a lo largo de este año hemos sufrido dificultades y problemas que, con la ayuda de muchos conciudadanos y familiares nuestros, con sus trabajos duros y sacrificados, con sus capacidades y con sus talentos, muchos hemos podido salir adelante. Hemos comprobado una y otra vez el valor que tiene la ayuda de la familia para sobrellevar los peores momentos. Hemos conocido a trabajadores y a profesionales, a hombres y a mujeres que con esfuerzo sereno durante este largo y difícil año, sin desfallecer y sin resignarse, han sostenido con dignidad y con coraje a su familia, a sus amigos, a personas conocidas y también a personas desconocidas. Han salvado vidas y han aliviado enfermedades. Nos alegramos de que en estos momentos ya algunos estén reemprendiendo sus trabajos después de haber visto destruidas obras hechas con ilusión y con sacrificio. Todos vosotros y yo tenemos en la memoria ejemplos de solidaridad, de generosidad, de entrega de tiempo, de esfuerzo y de corazón para ayudar a los demás. Aprovecha esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a los muchos conciudadanos que han demostrado su capacidad para ayudar, para acompañar y para al menos pronunciar unas palabras de aliento y para ofrecer su mano amiga. Buenas tardes, amigas y amigos. Muy buenas tardes, querido amigo. Y ahora vamos a mirar algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestro país desde nuestra tierra, desde Cádiz. Nos vamos a Zaragoza, que esquiva la riada que se dirige ahora a la Ribera Baja. El Ebro respeta la capital aragonesa y solo han sido necesarios desalojar un colegio y algunos polideportivos. Esa es la noticia con la que comenzamos. Y ahora hablamos de la reforma laboral. El gobierno propone que la reforma laboral fortalezca el convenio colectivo autonómico frente al del ámbito estatal, una reclamación habitual de los partidos políticos nacionalistas, y que encontrará la firme oposición de la patronal de la COE en el tramo final de las negociaciones para cerrar una nueva normativa laboral. Y suben los precios, no hace falta que a ustedes se lo diga, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística ha revisado este miércoles a la baja el dato de inflación española. Los precios subieron finalmente en noviembre un 5,5%. Que es una décima menos de lo anunciado en la estadística preliminar. La corrección no cambia lo fundamental. Trata de la cifra más elevada de los últimos 29 años, que se dice pronto, y un ritmo muy superior al que crecen los salarios. También el dato mensual más alto del año, por encima del 5,4 de octubre. Han contribuido a que la escalada del IPC continúe categorías como los precios asociados a la vivienda, en los que se incluye la electricidad,
un más 16,8%. El transporte muy penalizado por el alza de los combustibles, un más 13,5%. La alimentación y bebidas no alcohólicas, un más 3,3%. Y los hoteles, cafés y restaurantes, un más 2,5%. También todos los tipos de la carne han subido de precio, salvo la de cerdo, que baja ligeramente, lo cual contrasta con lo sucedido el pasado año 2020. Y hay que decir que este miércoles la electricidad alcanza su máximo histórico, con 291 euros por megavatio la hora. Estas son las principales conclusiones de la información suministrada por la entidad, por el Instituto Nacional de Estadística. Y muchísima atención, porque el Congreso ha aprobado que los huérfanos de violencia machista cobren una pensión tras su adopción, o si su padre no es el asesino. La norma sobre los huérfanos de violencia de género plantea exenciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales cuando satisfagan indemnizaciones. La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobaba ayer martes el informe de la ponencia de la ley que mejora esas condiciones de los huérfanos de la violencia de género y que les va a permitir, como decimos, cobrar la pensión aunque sean adoptados por familiares o aunque su padre no sea el asesino. Esta iniciativa está impulsada por el Partido Socialista y nació de las denuncias de la Fundación Mujeres, que trabaja con los huérfanos de esta lacra y que ha denunciado algunas dificultades que estos tienen para acceder a herencias o a indemnizaciones, entre otras cuestiones. Y bueno, nos vamos ahora a La Palma. En cuanto al volcán de La Palma, lleva más de 24 horas sin tremor y sin casi expulsar lava. La emisión de gases del volcán de Cumbre Vieja ha descendido, pero sigue elevada en algunas zonas. Está dando signos de debilidad, pero los expertos no se fían. Ya lo están ustedes escuchando. La actualidad del volcán de La Palma de este miércoles 15 de diciembre de 2021 pasa por el silencio, que dura ya más de 24 horas. Y también les hablamos de la pesca. España aplaude las cuotas en el Atlántico, pero ha rechazado el plan en el Mediterráneo. Nuestro país ha manifestado ayer martes su satisfacción con el acuerdo que fija las posibilidades de pesca en el Atlántico para el próximo 2022 y en el que sitúa la disminución de la captura de merluza en un 8%, pero ha rechazado el pacto sobre los días de trabajo en el Mediterráneo. Carmen Crespo, que es consejera responsable de pesca de Andalucía, ha expresado el malestar del sector pesquero y ha dicho que implica recortes inasumibles, especialmente para los arrastreros del Mediterráneo. Y hoy, señoras y señores, todos los escolares del Colegio de Santa Teresa en La Caleta están participando en una maratón de lectura, un encuentro organizado con motivo de la celebración del Día de la Lectura. Y tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a uno de los profesores del Colegio de Santa Teresa, que es nuestro querido amigo, el poeta Paco Velázquez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se está celebrando esa maratón y desde qué hora? Bueno, perdona, pero es mañana. Cuando mañana jueves. Mañana, el día 16 de diciembre, sí. Pues coméntanos, ¿cómo se va a celebrar? Pues mira, pues vamos a trasladar, a salirnos de las aulas y vamos a estar durante una hora, desde los más pequeños de 3 años. Hasta los mayores de sexto, de 12 años, vamos a estar leyendo por todo el colegio, pero no dentro de las aulas, por fuera. Pasillos, patio, salón de actos, por todos los lugares, cada uno con un libro. Vamos a poner diferentes puntos de lectura por todo el colegio. Tenemos que guardar los grupos burbuja, desgraciadamente por el tema, las clases separadas, pero por todos los pasillos, por toda la escalación del colegio. ¿Cuántos alumnos van a participar, Paco? Pues son alrededor de 200 alumnos. 200 alumnos que van a estar con un libro por los pasillos, patio, leyendo durante una hora, me has dicho, ¿no? Sí, vamos a estar sentados, tumbados, como queramos. Y bueno, y no solamente los alumnos, también
los alumnos y las alumnas, pues van a estar también todo el profesor leyendo, todo el personal del centro. Qué desde bonito. Cocineros, los cocineros también, las cocineras, los monitores, la limpiadora, todo el mundo. Todo el mundo leyendo, que nos vean que todo el mundo, los mayores, también leemos. ¡Qué bonito! Sí. ¿Algún poeta, algún libro en especial o lo que cada uno quiera? Lo que cada uno que quiera. Incluso se puede entrar de casa. Desde la biblioteca hemos preparado diferentes mesas con diferentes libros según las edades y divididos por zonas. Y los mayores son los que se van a encargar de preparar todo mañana temprano, de ir preparando todas las zonas para que todo el colegio pueda tener acceso a los libros. ¿De quién ha sido la idea de este maratón, Paco? Pues mía. ¿De quién iba a ser si no? No puedo estar quieto. Eres incansable, que ya deberías de haberte jubilado, pero sí. Vamos a recordar que no ha querido dejar el último curso de esos alumnos que lleva tantos años con él y se ha querido quedar un año más con ellos. Ahí se ve la vocación y el amor por la profesión y por los alumnos. La verdad que sí, que bueno, se disfruta, uno no está todavía uno cansado de enseñar, digamos. Estamos con ganas todavía, sí. Pues Paco, le damos un abrazo muy fuerte a todos los alumnos, profesores, a todas las personas que forman parte del Colegio Santa Teresa, que queremos tantísimo. Bueno, y este sábado también tenemos una cita, porque es el broche final a todo un año, a todo este año 2021, con motivo de la tertulia y la imaginación abierta de par en par, ¿no? ¿Será en dónde? ¿En el club social? Íbamos a hacerlo en el club, pero los números no nos acompañan. Uh-huh. Nuestra sede es allí, en el Club Social de Empleados Municipales, en la calle Alcalá Galeano, pero a última hora, en la última semana hemos cambiado, hemos desistido y volvemos a donde lo estábamos haciendo hasta ahora, al aire libre, en el Parque General. Al rincón de la poesía. Sí, sí. Qué bueno. Porque no queremos tentar a la mala suerte, ¿no? De que haya algún contagio y volvemos otra vez al rincón de la poesía. Sábado a las 11:30. Y que el tema es desconocer. ¿Qué? ¿Desconocer qué? ¿Cuántas cosas desconocemos? Pues sí. Y conocemos. Solo sé que no sé nada. Eso, como diría alguien. Sí, sí. Y la verdad es que somos muchos los que vamos y tertuliamos, echamos un rato muy bueno. Y invitamos a quien quiera, es libre, y al aire libre, vale la redundancia, y podéis cualquiera a hablar o a escuchar solamente, como quiera. Pues que tengáis mañana un grandioso maratón de la lectura en el Colegio de Santa Teresa y un colofón maravilloso este sábado en el Rincón de la Poesía en el Parque Genove. Un abrazo muy fuerte. Venga, pues un abrazo a mí para todos vosotros. Y gracias por todo lo que haces, por la lectura, por la literatura, por la poesía y sobre todo enseñando a esas generaciones que comienzan. Muchísimas gracias. A ver, lo importante que es la lectura y yo intento inculcárselo y la verdad es que estoy muy contento con la clase. Están ahí leyendo, traen sus libros, lo hablamos, lo comentamos y la verdad que enseñan muchísimo los libros. Feliz Navidad, amigo mío. Igualmente. Hasta feliz siempre. Navidad. Feliz Navidad. Venga, muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, y ahora nos quedamos aquí en Cádiz contigo con dos grandes también de la cultura gaditana, como son, por una parte, Ramón Blanco, que es el presidente de la Asociación de la Coral Universitaria de Cádiz. Ramón, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí un año más. Y ya son unos cuantos. Esperemos que sean muchos más también, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Ya son cuántos años de la coral? Bueno, la coral cumple el año que viene 40 años. 40 añazos. 40 años. Que se dice pronto, ¿sí? ¿Cuántas cosas habéis hecho? Prácticamente va al hilo de cuando se implantó la universidad. Sí, sí. La universidad hizo el año pasado los 40 y al año se fundó la coral universitaria, que lo cumplimos el año que viene. ¿Cuántas voces, cuántos músicos han pasado por la coral en estos 40 años? En este recorrido de 40 años, muchísimo. No sé exactamente el número, pero si ahora mismo somos 119... Fíjate. Imagínate, es verdad que este número de coralistas que tenemos ahora no lo ha tenido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, pero una media son miles lo que han podido pasar. Miles y miles, y de esos miles,
una de esos 119 es nuestra contralto, Josefina Junco. Buenos días. Hola Manoli, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues estupendamente, encantada de estar en la coral. ¿Todo preparado? Estamos un poquito temblorosos, todo, está todo preparado. Tenemos la obra muy aprendida. Hemos disfrutado mucho el ensayo general del domingo, que fue con orquesta. Ay, Manoli, ensayar con orquesta es lo mejor del mundo. Con la orquesta Belvedere. Sí. Que la orquesta te ayuda mucho, te lleva. Que la orquesta te lleva. Estuvimos mañana y tarde ensayando con un intervalo pequeño para comer. Y es un gustazo, es un gustazo. Oír la obra completa. Cantar en el momento que nos corresponde y tener esa orquesta que te ayuda tanto y con la que disfrutas tanto. Mira, yo estoy, sabes que la colocación de los miembros del coro, bueno, pues obedece a ciertas estrategias, entonces hay varios tipos de colocaciones, los hombres a un lado, las mujeres a otro, a veces están los hombres arriba, en escalones, como los coros de carnaval. Como lo requiera, claro, debajo están por cuerdas, estamos distribuidos por cuerdas, las sopranos a un lado, las contraltos a otro, los bajos detrás, los tenores. Y bueno, ya con esa distribución, ¿no? Entonces, bueno, estás cerquísima de los instrumentistas. Entonces, a mí me parece maravilloso. Mágico. Que Beethoven introdujera en esta sinfonía, por ejemplo, la percusión. Entonces estamos al lado de los timbales, y al lado del señor que toca el platillo y del que toca el triángulo, que tiene que entrar en determinados momentos, ¿no?, de la sinfonía. Y claro, eso es no solamente un gozo, sino que tú sabes, por lo que has leído, por lo que te ha explicado Juan Manuel Pérez Madueño, que lo explica muy bien, cuando nos presentamos ante grupos para hacer ensayos con ellos y presentarles la obra, que eso era una innovación total en su momento, el introducir metales en una sinfonía, el introducir percusión. Y la parte más importante, eso, que introduce la voz coral, que normalmente hombre, en una sinfonía, claro, eso no se llevaba. Claro. Tanto, él era muy avanzado, muy rompedor con lo que prácticamente Beethoven era habitual, ¿no? Era un auténtico genio de un la auténtico música, crack, como sí, se dice sí, hoy sí. en día. Un hombre que era director, que era compositor, que era música, que le encantaba la poesía también. Le encantaba la poesía. Claro, pero la poesía es música también, Manoli. Claro, es que la música es poesía y la poesía es música. Está interrelacionada. Con 22 años, que al año de escribir el poema, sí, ya empezó a darle vuelta para meterla en una de las obras. Claro, claro, claro. Y aprovechó la novena para meter la letra y la música coral, ¿no? Claro. Y era en el momento en el que él estaba sordo. Sí, como sí, una sí, data, cuando, ¿no? Como sí, una porque lo que le costaría sacar la novena sinfonía. La obra se la encargaron la Sociedad Filarmónica de Londres en el año 1817. Él empieza en el 18 a escribirla y la termina en el 24, que la estrena en Viena. En el 24, efectivamente. Vamos a subir un poquito la música, por favor, de la Coral Universitaria y esta novena sinfonía de Beethoven. Qué bien. Ay, a ver. Ahí estamos, sí.
himno a la fraternidad, un auténtico himno al amor, a la unión entre todos los seres del mundo. ¡Qué inmensidad! Abrazado y ver la cúpula que es el cielo, al Padre Celestial para que nos unan. Y a la carne de gallina. El poema es espectacular, ¿no? Qué inmensidad lo que es. Tan espectacular, es una opinión muy particular. Sí. Que cada vez que hablamos de la sinfonía, acentuamos siempre sobre el cuarto movimiento, en dando a entender que, por ejemplo, es la pieza más importante y emocional de la obra, y realmente no es así. Es verdad que es la más popular, porque ya en el año 70, cuando Miguel Ríos grabó el himno de la alegría, que lo hizo internacional, bueno, en el año 72, que Bob Carrahan hace una adaptación. Y se grabó en muchísimos idiomas, ¿eh? Sí, vamos, lo hizo en todos los idiomas. Y entonces Bob Carrahan también hizo una adaptación y lo convierte en el himno de la Unión Europea. Es verdad que solo en el año 1971... Stanley Kubrick, el director, la película de La Naranja Mecánica, utiliza el segundo movimiento como parte de la banda sonora de la película. Todo lo demás es el cuarto movimiento. Uy, La Naranja Mecánica fue una película terrible, ¿eh? Es uno de los puntos más importantes emocional y majestuoso, ¿no?, del cuarto movimiento. Pero es verdad que si solo nos centramos en el cuarto movimiento, dejamos de ver toda la conducción que lleva la obra desde el primero, el segundo, el tercer movimiento para llegar a ese cuarto, que es el éxtasis, es la cumbre, ¿no? Y así lo escribió Beethoven, y así hay que entender a la obra. No solo es el cuarto movimiento, es una historia. Y va unida un movimiento con el otro, porque cada uno describe una situación. ¿Qué describía Beethoven sobre cada uno de los movimientos? ¿Lo tenéis ahí, lo que él dejó escrito? El primer movimiento significa el primer movimiento, su sentimiento. La creación del ser humano. Es decir, porque toda la sinfonía, lo único que compone es muy suave al principio. Eso entra con una melodía, unos intervalos de quinta, y no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Hasta que explota con cuando sale el acorde del re menor, y es cuando ya la explosión es la vida, es el nacimiento del ser humano. A partir de ahí empieza ya la creación. Y empiezan luego los metales, empieza también todo lo que interpreta los distintos movimientos, es una forma de vida del ser humano, la tristeza, la alegría, inclusive hasta la muerte. Es más, en el último movimiento es la paz espiritual, donde tú tienes, es una música, es un adagio muy cuando suavita. Ya el alma vuela y bueno, sale de ti, entonces, ¿no?, y te quedas. Entonces, él lo que quiere es que cuando se llegue a ese tercer movimiento, y tú te hayas introducido ese movimiento dentro, y tu paz espiritual sea con acorde a lo que estás escuchando, entonces interviene el cuarto movimiento, y entras en éxtasis, de lo que es el cuarto movimiento, la alegría de vivir, la alegría de uno con sublime. Otro, y esa es la cumbre. Pero antes, no olvidemos el primer movimiento, que nos está dando un mensaje, el segundo, que otro movimiento, que es para bailar, lo que es el origen, el disfrute del origen, de la vida, el disfrute de la vida, y el transcurrir por ella. Movimiento, el tercer movimiento es la calma, la paz, el encuentro con yo mismo. Y cuando ese encuentro se produce, es cuando está uno preparado para meterte en el cuarto movimiento. Pero desgraciadamente digo desgraciadamente porque la obra hay que entenderla así, porque así lo escribió Beethoven. Sí. Pero todo el mundo se centra en el cuarto movimiento y le quita muchísima personalidad al resto de los tres. Todo tiene su importancia porque es la parte más popular. Por lo que comentaba antes, por Miguel Ríos, Bob Carrahan, el himno de la Unión Europea. Y entonces todo el mundo centra su punto de atención en el cuarto movimiento. Pero el cuarto movimiento no es nada sin los tres movimientos el primero. Principio, claro que sí. No. El año pasado se celebró los 250 años del nacimiento de Beethoven sí. En Bonn, sí. De una familia muy, pero que muy humilde, sí, sí. Pero que eran músicos de la catedral, ¿no? De allí de Alemania, de los organistas, de 1770. ¿No? El padre nada más que quería que el niño estuviera en la música y casi no lo dejaba que fuera al colegio, sino que estuviese todo el día con el piano, ¿no? Pues todo eso lo convierte en un gran músico y en una persona muy pequeña. Gran músico y como persona muy pequeña. Tuvo mucha suerte, muchos complejos, mucha mala suerte, tanto en su vida personal como en el amor. En el amor no, muy desgraciado no lo dejó. En el amor, estaba enamorado de una, no sé si era una princesa, algo de la realeza. Sí, una aristócrata. Y fue un amor imposible.
y eso él le hizo de mal carácter, era muy desagradable. No era imposible, sino que la familia de ella, según he leído yo, no quería que se uniera a él porque era un musiquillo, un plebeyo, aunque fuera un genial músico y el mejor que había en esa época, pero no pertenecía a la alcurnia. Estamos en el siglo claro. Porque era un déspota, pero claro, todos los grandes, como músico, como artista, eran así. Y también le daba la bebida, también estaba sordo, estaba un poco... Hombre, estamos a finales... Con 27 años se quedó sordo. Estamos a finales del siglo XVIII. Es más, cuando estrenó la obra en el año 1824 en Viena, él está dirigiendo la orquesta mentalmente, y no se está dando cuenta que en una parte de la obra empiezan a aplaudir, y él con su música dirigiendo ahí, y uno de los solistas fue el que por la mano le da la vuelta y le enseña al público. Claro, y es cuando empieza a hacer reverencia. Bueno, y también tenía un carácter muy bravucón, ¿no? Pero que precisamente es una consecuencia. Los intelectuales de aquella época le encantaba porque no se dejaba llevar por nadie. No, hombre, hay que tener... Porque era una persona que tenía su personalidad y no se dejaba llevar por lo que le dijera nadie. Que los demás músicos, como Mozart, como todos los demás, cobraban un dinero de aquella alta alcurnia. No, hay que tener, hay que tener en cuenta también, Manoli, que, hombre, que Beethoven pasó sordo prácticamente 30 años, los 30 últimos años de su vida. ¡Oh, qué vida, eh! Claro, y entonces, como ha dicho Ramón, la novena se estrena en el 24 y él muere en el 27. Ya estaba absolutamente sordo. Eso produce un aislamiento grande. 30 años de tu vida... De creador musical, además, porque es que eso lleva doble delito. O sea, sordo, y que sabemos por películas, por biógrafos, cómo aplicaba el oído, incluso en el suelo, y tocaba el piano. Y a través de las vibraciones del piano, él podía componer esta sinfonía completamente sordo, y la pastoral y la heroica ya estaba sordo. Quiero decir que ese mal carácter que se le atribuye es absolutamente normal. Y repercute todo lo que tenía encima. Es que es una persona que no puede relacionarse oralmente. Además, él dice, los biógrafos cuentan, que él le daba vergüenza confesarse sordo. Y porque le tenía que preguntar a la gente, habla más fuerte, que no te escucho. Eso era abiertamente confesar que tenía ese problema. Entonces, él no es que lo ocultara, porque luego al final todo el mundo sabe, pero el aislamiento que le produce la enfermedad, el tratamiento para paliarla que no sirve para nada, la labor de creación es una labor solitaria, y no solamente la del músico, es la del pintor, poeta, es la del todo. Es la del escritor, es la de todos los que se dedican a las bellas artes. Requiere una concentración muy grande. Luego se exponen en público y el público aplaude, el público reconoce o no. En este caso el público reconoce, pero también le cuesta trabajo reconocer, Manoli. Porque antes, cuando hablábamos de esos instrumentos que mezcla en esta sinfonía, sobre todo en estas últimas, que resultan extraños. Un innovador, porque en aquella época nadie lo había hecho. Al oído, no él, ¿no? Eso es, de la aristocracia, al oído de los salones, al oído de los teatros, que ya, bueno, aquí en este caso, pues se hace también mucho más amplio y va gente de pie a escucharlo, a vitorearlo, a aplaudirlo. Y él, mira, hay un poema precioso, absolutamente maravilloso, no el de Schiller, que es el que él toma en la novena sinfonía para decirnos lo de aquello de alegría, alegría, eres la hija de los dioses, abracémonos, seamos hermanos, como decías tú, contemplemos el cielo estrellado donde está nuestro buen padre para que todos podamos unirnos, que ese es en definitiva el tema de la novena, del poema de Schiller. Hay un poeta contemporáneo, José Hierro, que escribe especialmente un poema dedicado a José Hierro, a Beethoven, en el que se imagina en el Metropolitan de Nueva York escuchando la novena y teniendo a Beethoven sentado a su lado. Entonces dice, empiezan los acordes, vamos a ver, no puedo contar el poema porque es destruirlo, porque es que hay que leerlo tal cual. Es una auténtica maravilla. Más o menos lo que dice. Más o menos, pues están escuchando. Y cuando va a llegar el cuarto movimiento, le dice Beethoven, ya estoy cansado, me voy al hotel. Y le dice José Hierro, ¿te puedo acompañar?
Entonces se van al hotel, se sientan en el sofá y ponen la televisión. Imagínate el traslado, ¿no? Ponen el televisor y Beethoven apaga la voz. Entonces solamente ve los movimientos de los cantantes y de los músicos. Solamente eso. Entonces es un poema, mira, de una delicadeza, de una emoción, porque va José Hierro, ¿sabes? Como sabéis, aparte de gran poeta, José Hierro también. José Hierro, poema dedicado a Beethoven. A Beethoven, en una obra que se llama Cuaderno de Nueva York. Está editado en Hiperión, en el año 1969. Con todos esos datos, porque es que ese libro de poesía, El Cuaderno de Nueva York, no solamente es Beethoven, es también Alma Mahler, es también Chopin, es también Brahms, está dedicado, y son también los músicos del blues. Las 3D, ¿no? De aquella época, ay. Beethoven, Brahms. Ay, ay, ay. ¿Cuál era el otro? No sé cuál ha dicho Chopin. No, las 3D, Beethoven, Brahms. Y Bach, es verdad. Sí, es música. Verdad. Entonces, ese es el poeta cuando era músico y era comentarista en Radio Nacional de Música Clásica, hacía programas de música clásica, por tanto, claro, él tiene un conocimiento exhaustivo y se mete en el alma de esos personajes y todos esos músicos los traslada al siglo XX y los coloca en Nueva York y se los imagina allí. Y no solamente eso, los mezcla con los músicos de jazz, con las músicas de voces negras, con los músicos de gospel. Qué bonito. Entonces, qué bonito. Claro, es un poemario absolutamente que tiene la música que él consigue a través de los versos, a través de las palabras, a través de ese homenaje a Beethoven, entre otros. Uf, madre mía, lo que nos queda por disfrutar este sábado, ¿eh? En el Gran Teatro Falla, que cuando nos sentemos, no solamente escuchemos la música, sino que revivamos la vida, ¿no? De este genial. Sí, es que es muy animal, vibrante, ¿no? ¿Verdad, Ramón? Qué maravilla. Céntrate en los movimientos. Sobre todo a mí me gusta más el primero y el último. Que tengamos en cuenta que los primeros, que son muy suaves, es el origen de la vida del ser humano, ¿no? Después viene pues el transcurrir por esa vida, ¿no? Y la música te lo va cantando todo, ¿eh? Uh-huh. Ya te he dicho antes, el primer movimiento es muy suave, intervalos de quinta, y cuando suelta ese re, el acorde del re menor, y es la explosión, es el nacimiento, es la vida, porque el resto es como transcurre la vida de una persona, igual. Con sus altos y sus bajos. Efectivamente. Claro, con todo. Y sus penas y sus glorias, ¿eh? Y la música te lo va describiendo de esa manera, sin letras. Qué bonito. Y hasta luego que llega en el tercer movimiento esa paz espiritual que ya te mete en el cuarto movimiento. No, lo único que quería decir es si le damos ya la vuelta entera y la conclusión, es muy curioso cómo termina Beethoven. El poema de Schiller termina diciendo Freude schöne Gete Funken, que quiere decir que la alegría es la chispa de la vida, ¿eh? La alegría es la chispa de la vida, eso lo tenemos asimilado y lo sabemos y lo conocemos. Pero qué curioso que pienso que algunos publicistas hace muchísimos años, cuando intentaron vendernos, cuando intentaron en Europa y tal, vendernos la Coca-Cola, ¿qué eslogan le pusieron? La chispa de la vida. Ah, chispa de la vida, pero la chispa de... Yo te lo decía antes como broma. No, pero la chispa de la vida... No, esa es la chispa. La chispa de la vida, que es la alegría. ¿Y la alegría de dónde proviene? De la hermandad, de los abrazos, de ser millones de personas los que nos abrazamos. Y esa alegría que reside en los dioses se traslada a los humanos, teniendo en cuenta también que somos mortales, que ahí están los gusanos para avisarnos que nuestro cuerpo también es mortal. Pero entonces, que hay que aprovechar la vida, que se nos va volando. Ay, que se va la vida priesa como un sueño, pues que decía Calderón. Bueno, él tuvo, ya se nos ha ido el tiempo, tuvo una vida, como hemos dicho, por encima, atormentada. No tuvo, fíjate qué pena, ¿no? No tuvo suerte en el amor, estuvo enamorado en varias ocasiones. Incluso pensó en suicidarse en alguna ocasión. Sí. Dicen, según me has dicho tú, el micrófono cerrado, que no está clara la muerte de Beethoven, porque no se sabe si incluso lo asesinaron, ¿no? Bueno, pues él dijo en su testamento, dejó escrito, que no se podía suicidar, que no se podía quitar la vida, porque todavía tenía mucha música por descubrir, por explorar y por concretar. Digo. Por eso se determina este pensamiento, es posible que lo hayan matado.
Pues sí. Bueno, pues invita a todas las personas que nos están viendo para que no faltemos el sábado a esta cita ineludible, a este pedazo de concierto extraordinario de Navidad de la Coral Universitaria. Porque entrada hay muy poquitas. Hay poquitas entradas ya. Sí, pero vamos, que se acerquen por el Teatro Falla, que todavía quedan y pueden disfrutar, aunque la hayan escuchado mil veces, cada vez nos sale de forma diferente. Y si pueden buscar la historia de Beethoven, por favor, búsquenla, léanla y métanse en la vida, en lo que sufrió, en lo que disfrutó también, ¿no? En cómo fue esa persona universal a la que tanto admiramos. Y si bonito es y vibramos sentada en el patio de butaca o en algún palco, escuchando la música, las voces de esa soprano, de esa contralto, de todos ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo debe de ser estar ahí en el escenario cantando, sintiendo las vibraciones de cada uno de ellos y de la música tan cerca? Eso no hay descripción, ¿verdad que no? No lo hay. Pero al final te concentra, ¿verdad? Es tanto que estás en tu propio mundo. Pero maravilloso, no, ¿eh? Tú estás solo cantando ahí. Sí, pero también a veces estás absorta cuando escuchas a los solistas. Porque tenemos cuatro solistas espléndidos, ¿eh? Está Lucía Millán, que es la soprano. María Hogueta, que varias veces ha actuado con nosotros. También Lucía. Andrés Merino, que es el bajo. Y Francisco Sánchez, el tenor. Cuando cantan ellos y entrecruzan sus voces. Tienen una voz espectacular los cuatro. Y tú estás en el coro escuchando, a veces se te va el santo al cielo. Pues sí, como debe de ser. Como claro, debe de ser. Claro. Bueno, y la magnífica orquesta Álvarez Beyveder con la batuta de Juan Manuel Madueño. Nada sería posible sin él, Manoli. Sin él, sin ninguno de vosotros. Bueno, pero en el musical es tuya y el concierto sale. Porque él lo trabaja mucho. Por todos, todo es un eslabón de la cadena, que si alguna se rompe, pero no él, sale nada. Él es un gran eslabón. Claro que sí. Es que es el director es clave. Pues gracias. ¿Tú sabes lo que es dar entrada a todos los instrumentos, a la orquesta? Darnos entrada a las cuatro voces que componemos el coro. Y él, con sus gestos, todos sabemos cuándo debemos entrar. Es verdad. Es una labor. Qué importancia el director, ¿eh? Qué importancia. Claro, a mí me maravilla verlo allí también. Y sobre todo, dando las órdenes con la mirada. Todo lo más importante. Sí. El ritmo, ¿eh? El ritmo, lo el está ritmo. Marcando, ¿eh? Muy importante. Sino cada uno va a su bola. Y no sale. Esa es la música, claro. Pues gracias por todo lo que aportáis a la cultura gaditana y mundial a través de la Coral Universitaria de Cádiz y de esa magnífica orquesta del maestro Beyveder, ¿no? Gracias a todos. Gracias, Manoli. Feliz Navidad. Igualmente. Muchas gracias, Manoli, por contar con nosotros. Bueno, pues ya saben, el sábado quedan muy poquitas entradas. Y ahora nos vamos a ir con el bandolero. Señoras y señores, rápidamente, que ya no tenemos muchos minutos. Él nos va a hablar de los polvorones, de los mantecados, de la Navidad. Pero no solamente de lo exquisito que están. No, también de los recuerdos de ese polvorón cuando lo comíamos cuando eras pequeño con nuestra abuela, con nuestra madre, de los sentimientos, de las emociones que también nos da ver un polvorón o un mantecado. Adelante, bandolera. Los mantecados y polvorones saben a Andalucía, a niñez, a frío, a buena tradición, a chimenea, a juguetes y a brillo en las calles. Estos dulces navideños andaluces son un resumen del paso de las muchas culturas que han dejado su huella en nuestra tierra y un compendio del aprovechamiento de los recursos más a mano en un ejercicio de supervivencia hecho en épocas malas que se ha transformado en próspera y moderna industria a base de gente emprendedora. Estos dulces son el recuerdo de muchos amores maternos convertidos en azúcar. El polvorón te inunda el paladar de una dulce, fina y suave arena que hace de tu boca una especie de hormigonera con la que construyes un monumento al placer más goloso. Por su parte, el mantecado viene con algo más de jugosidad, por lo que entran ganas de tragártelo entero de lo bueno que está. Cuando los vemos llenando una bandeja junto a otras delicias envueltas en brillos de colores, colocado todo en medio de la mesa de casa, ya tenemos ahí la madre de todas las tentaciones y lo que nos obligará
a prometer que el próximo día 7 de enero comenzaremos la dieta y a hacer deporte, tal y como no cumplimos esa misma fecha de todas las navidades pasadas. Pero bueno, mentirnos una vez al año no hace daño, y más estando de por medio el disfrute de los ricos mantecados y polvorones de nuestra Andalucía. Nuestra bellísima Andalucía y nuestras tradiciones y costumbres, señoras y señores. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más cosas importantes. Pues señoras y señores, felicitándoles a todos ustedes, se encuentren donde se encuentren, en cualquier lugar, no solamente de Cádiz, ni de la provincia, ni de Andalucía, ni de España, en cualquier rincón del planeta. Que llegue el espíritu de la Navidad, que lleguen nuestros mejores deseos para todos ustedes, se encuentren donde se encuentren, piensen como piensen. Y aquí estamos con nuestra gente invitándoles a que no falten. Si el sábado tenemos que ir al Falla a ver ese pedazo de concierto extraordinario de la Coral Universitaria, hoy tenemos que ir ¿a dónde, querido Eduardo Bablé? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy en el Real Club Tenis de Cádiz, Allí enfrente del Parador, otro Atlántico, en la sede del club, vamos a dar el concierto de Navidad de los dos que tenemos previsto para estas Navidades, justamente. Después de casi dos años de parón debido a la pandemia, pues retomamos los conciertos hace aproximadamente un mes y algo. Oh, cuántas para... ganitas, ¿no, Eduardo? Uf, pues te puedes imaginar. Uf, mucho. ¿Cómo habéis ensayado? Cuéntame. Bueno, ya sí, nosotros hemos ensayado ya físicamente, pero con mascarilla todo el mundo, obviamente, en un local espacioso. Y bueno, sabes que tampoco hemos dejado, porque hemos grabado cada uno en su casa y luego hemos montado un vídeo para hacer los tres montajes que hicimos durante la pandemia, que grabamos tres temas, y hemos estado ensayando bien, retomar otra vez, hacernos los callos, hacernos con el instrumento, nuevas incorporaciones, algo más del repertorio, porque siempre lo que hacemos es estrenar alguna obra, como vamos a hacer siempre cada un concierto, siempre estrenamos una obra, y así que será esta tarde a las 8 de la tarde, la entrada es libre. En el Club de Tenis de Cádiz. Ya lo saben, frente al Parque Genovés, frente al Hotel Atlántico, el Real Club de Tenis, esta tarde a las 8, concierto de Tempo, Camerata a Tempo, dirigida por nuestro queridísimo Eduardo Bablé, deseando, me imagino, que de carnaval también, ¿no? Bueno, sí, de hecho ya hemos empezado también con los ensayos, ¿no? Sí, aunque va para largo. Y ya hemos empezado para que no sea tan pegado luego y sea tan pesado, que ya estamos algunos muy mayores ya. Bueno, y que muy bien las coplas, ¿no? Y la bien, música y bien, todo, bien, ¿no? Bien, momento bien. Todas son cosas nuevas, repertorio nuevo, adentrándonos. Qué alegría. Bueno, pues Eduardo, ¿con qué nos vaya a sorprender esta tarde en este precioso concierto de Navidad? Bueno, mira, vamos obviamente a trabajar con los villancicos de Navidad junto con las bandas sonoras. Aunque son villancicos que se han usado en bandas sonoras, y prácticamente va a ser todo de bandas sonoras, por así decirlo. Bonito. Pero hay bandas sonoras muy definidas y otras, los villancicos han sido utilizados, sabes que a lo largo de la historia de la cinematografía se han usado en numerosas películas. Los temas que vamos a interpretar. Películas de villancicos de banda sonora. Villancicos que se han usado siempre en banda sonora. De Frank Sinatra, de Dean Martin. Bueno, son versiones clásicas, son más antiguas. Lo que pasa es que me estás hablando de autores que se han nutrido justamente de todos los grandes músicos que tenía a principios del 20, final del 19 y del 20, Broadway, ¿no? Y de esos músicos estamos hablando. De hecho, de Christmas Song, que es la que vamos a estrenar este año, es más conocida por la de María Carey, pero una versión data de principios del siglo XX de Tomé. Y tan versionada por tantísimas.
Todas las obras están versionadas por muchísima gente, y esa es una versión, la original, que tiene un punto jazzístico la obra, y esa es la que vamos a estrenar, Dios mediante, esta tarde en el club de tenis. Hace muchísima falta, porque a mí me encantan los villancicos de mi tierra, de mis raíces, ¿no? Pero a mí me encanta cuando me encuentro con un pedazo de concierto que me hace recordar, ¿no?, los villancicos de las películas aquellas maravillosas de Broadway, ¿no?, de las que tú nos estás hablando. ¿Ha costado trabajo? Bueno, sí, por el tema de la premura de tiempo y del tiempo que hacía que no tocábamos la inmensa mayoría. Bueno, ha costado ensayar como todo. Gracias a Dios que tenemos un conjunto de gente que es formidable, y desde aquí les envío un saludo, porque bueno, quizás de lo más orgulloso que me siento de la Camerata, justamente de las mujeres y hombres que lo conforman, no solamente ahora, sino desde hace ya más de 20 años que funcionamos con la Camerata. Y cómo está ahí con todos los estilos de la música, ahora porque sí, es Navidad, sí, pero cuando es tango, cuando son boleros, cuando es... Sí, los hemos hecho, maravilla. Incluso nos hemos metido en composiciones contemporáneas, con autores contemporáneos, no, nos hemos apartado un poco, siempre hemos intentado apartarnos un poco del repertorio clásico de estas formaciones, las que eran denominadas de las rondallas o de orquestas de pulso y púa. La orquesta de plectro, el plectro, ya sabe que es una púa. Siempre lo hemos dejado, hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo, no solamente de uno y de nosotros mismos, sino de ver otras grandes formaciones que hay en España y en el extranjero. Este tipo de orquesta lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Japón y la zona asiática es bestial lo que hay, y sobre todo lo bueno es que hay muchos autores contemporáneos componiendo para este tipo de formaciones. Estamos hablando de formaciones de 100 y 120 músicos. Estamos hablando. Nosotros somos más modestos, nosotros somos 17 y 18 personas. Podemos contar con, creo que es 16 o 15, no recuerdo ahora, los que vamos a ir. ¿En total, entre orquesta y voces? No, voces no hacemos ni nada, hacemos música. Nada, solamente música. Solo música, música, música. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Obviamente. Sí, porque mucha bandurria, como siempre. Sí, la orquesta está formada por, obviamente, instrumentos de plectro. Bueno, lo tengo dividido a dobles bandurrias, dobles laúd de guitarra y contrabajo. Justamente hacemos música, porque somos músicos, nos gusta la música, porque cuando oyes una canción siempre estás pendiente a la letra, a la línea melódica que hace la voz, la persona o coro que lo esté ejecutando, pero siempre se pierde el fondo armónico que construye justamente para que en la cúspide vaya la voz predominando, pero la gente no pone, en la mayoría de los casos, no ponen atención a esa música. Y entonces, bueno, nosotros lo que queremos justamente es hacer música. Hemos actuado también con cantantes, hemos actuado también con bailarines, más de numerosas técnicas, como pues el tango argentino, Bollywood, ballet español, clásico, hemos incorporado violines, hemos incorporado oboe, es porque esa es la función de la Camerata. ¿Cómo suena? Es un grupo que se nutre, dependiendo de los conciertos, se nutren de músicos de otras especialidades, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo suena esa voz solista del violín o del laúd? Sí, pero eso, o de la bandurria o de la guitarra, sí. Qué maravilla. La verdad es que la verdad es que sí. Y bueno, lo conforman inmensamente mujeres, las que informan afortunadamente. Me van a matar los hombres, pero es así, siempre me siento muy cómodo. Con grandes aficionadas e instrumentistas, y queremos todos a estos tipos de instrumentos. Qué grande soy. Bueno, pues esta tarde a las 8 en el Real Tenis Club de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, el lunes 27, ¿en dónde? En la iglesia de San Francisco Javier. Lo organiza la Asociación de Vecinos de la Segunda Aguada, que como el local es pequeño, que ya dimos allí una vez un concierto, porque aquello es muy pequeñito, y entonces pues lo trasladan para que haya más espacio, y más ahora con las medidas anti-COVID y demás, pues lo trasladan. Ya lo celebramos, el último concierto de Navidad también lo celebramos. Eso es lo que le ha tenido que gustar mucho a Antonio,
para que nos vuelva a llamar. Eso es buena señal. Es que soy fantástico. Pues feliz Navidad para ti, para Gracias. Los 18 componentes Igualmente. De la Camerata a Tempo. Eso y es. Bueno, esta tarde nos veremos allí para disfrutarlo. Muchísimas gracias. Espero verte y a ver todos los espectadores en la medida de lo posible. En el Real Club de Tenis, señoras y señores, no se lo pierdan. Gracias. A Te ti. Queremos. Adiós, Yori. Y señoras y señores, nos vamos. Hasta mañana a la 1:30 aquí en Cádiz contigo.